Bueno, pues estoy con Iva a estas horas de la mañana, que para los que no la conozcáis es mi amiga de la uni, bueno, una de ellas. Su amiga. Es que no tiene amigos. Sí, gracias. Y nada, vamos a cada una a sus hospitales y como me pilla de paso lo suyo, pues la dejo ahí. Sí. Y nada, a eso vamos. Y si me tengo que quedar sola en Valencia, sola. Por eso que nos funcionamos juntas, porque yo me paso de quedarme sola en Valencia. Bueno, pues nada, acabo de llegar y voy a entrar ahora en el centro de salud en el que estoy de prácticas, que por cierto, si no sabéis muy bien dónde estoy y demás, os respondo todo por Instagram y además ahí os voy como poniendo fotos, contando la experiencia y tal, si os interesa todo el mundo de la enfermería. Y nada, obviamente ahí no voy a poder grabar nada, o sea, porque estamos con pacientes y demás, o sea que es imposible, pero nada, vamos a ello. Voy a hacer un poco de updates del día porque he llegado a casa con mucho hambre y me he ido directa a comer. Y nada, es el único día en muchísimo tiempo que no he tenido que cocinar, porque siempre debo cocinar, pero mi abuela me dio unos macarrones el finde, así que me los he podido comer hoy y súper feliz. Y nada, en tema prácticas, no sé si os he comentado cuando estaba con mi amiga Eva, que bueno, básicamente ahora mismo estoy en un centro de salud, tenemos que pasar por un centro de salud sí o sí, aunque ya acabo este viernes. Y nada, la verdad es que me da mucha penita, me está gustando muchísimo. Y nada, básicamente ahí lo que hacemos son extracciones, pinchamos rollo intramusculares, vacunas de la alergia, vacunas de la gripe, literalmente unas 70 al día, no es broma. Y muchas curas, y luego también vamos a domicilios, curamos o sea, atendemos urgencias y demás. Y nada, me está gustando mucho, pero bueno, ya haré un vídeo más especializado en esto. Por otro lado, en Instagram siempre resuelvo este tipo de dudas, si me preguntáis lo que sea. Y nada, ahora ya que estoy en casa, voy a ponerme a recoger la habitación, porque por las mañanas al madrugar tanto no me da tiempo ni de broma. Y prefiero como apurar el tiempo a dormir. Y ¿qué voy a hacer? Creo que luego haré un rato unos trabajos de la uni, porque esta tarde me voy de compras con Eva. Así que por eso dije, venga va, voy a hacer un vlog, porque por un día de rutina así un poco diferente que tengo, pues más guay para enseñaros y demás. Porque realmente si no tengo así nada muy diferente, no podéis ver mucho, en plan es prácticas, estudio, clase y poco más. Voy a poner una lavadora de pijamas y también voy a descender las sábanas, que las colgué y siempre que las lavo llueve. Y literal que va a llover, así que las voy a coger ya de día. Me he hecho un café, que literal que estoy intentando dejar las siestas, entonces me tomo un café. Y nada, me gusta tomármelo en el salón, me pongo aquí en el cefacito. Y me pongo en la tele unos vídeos. Y así pues no me duermo y me puedo poner a estudiar antes.
básicamente, aunque hoy no sé si me dará tiempo a hacer mucho, pero bueno, ha pasado. In fact, simultaneously on two separate systems, the sounds are blended together to achieve a new dimension in sound impossible to obtain in a monaural recording. Bueno, al final cambio de planes, no me voy a poner a hacer cosas de la uni. Hoy me lo tomo de chill total. Y nada, voy a ponerme a contestar emails y contestar mensajes tipo en Instagram y tal, porque realmente se me ha hecho un poco tarde, son las 4 y cuarto y creo que es las 5 o así. Me voy, así que nada, mañana ya estudiaré, haré trabajos y todo lo que tengo que hacer, iré a clase y demás, pero hoy como cero uni. Que conste que esto no es siempre así, que siempre voy a la uni. Bueno, hoy no tenía presencial, la verdad, hoy tenía online. Pero solo tenía una clase y nada, solo estudiar y esas cositas. Bueno, pues me voy ya. Voy igual que esta mañana, ya me he puesto esta Rebeca como de lana. O sea, llevo como dos. Una cardigan, una Rebeca. Y nada, por si hace frío o algo, me da miedo porque el día está como muy nublado. Así que vamos a comprar. Pues vuelve a estar aquí con Eva. Hola. Estamos aquí en el centro de Valencia, vamos de compras y siempre que quedamos para ir de compras hace mal tiempo. Yes. Literal que la otra vez no pudimos ni ir porque llovía. Pero y bueno. Bueno, hoy sí que hemos. No hace sol, pero. Pero parece raro. Que vaya a llover, sí. La verdad. Y nada, pues eso. Nos hemos hecho unas fotos. Que qué cuadro hacerle fotos a Eva, os la digo. Sí, en plan, Ali siempre sale mona, ¿sabes? Pero a mí me cuesta. Tía, no, es que eres muy exigente, es muy exigente. ¡Ali! Tía, sí, salías bien, pero tú, no, repítemela. Mira, no voy a poner las fotos porque se reiría, pero salía. Salía bien, pero porque te he hecho moviéndote. Ya, bueno. Pues eso. Vamos a comprar. Vamos a ello. ¿Ya comer? ¡Ay, no salió! ¡Vamos a comer un gofre! ¿Un gofre? Bueno, a ver si Eva quiere, que esta quiere merendar a las 8. Y yo ya. Bueno, por eso por cobrarnos de más. Nos vamos a quedar sobre la espalda y todo. Ah, las lumbares, de la cabeza. Luego tiene que hacer ejercicio. Sí, claro. Y jamás en la vida vengo contigo otra vez de compras, tía. Siempre que vengo con ella digo, vale, es la última vez literal que vengo. Y luego vuelve. Lo más indecisa del mundo. Hombre, mira. ¿Sabes? Todas las fotos del probador. Y se las envía 80 personas. O sea, no, yo. Ahora sí, solo a dos. O a tres. O cuatro. O cinco. O seis. Ah, y no hemos dicho que estamos yendo andando con lo reventadas que estamos. Vivimos con. Las bolsas. Hay 25 minutos andando. Por, bueno, Eva diría 10, ¿vale? Pero realmente son 25. Yo tengo un cohete en el culete. No, tiene un cohete mental. No, tía, que yo menos. Bueno, 25 minutos. Y nada, todo cargadas por no coger el metro por esta situación. Responsables. Estaremos ya como a mitad de camino. Buah, al final estoy en el portal ya. Ha empezado a chispear y hemos caminado súper rápido. Así que nada, voy a llegar y lo primero que voy a hacer es tomar una ducha, que ya son las 9. Pensaba que llegaría más pronto a la vez. Así que nada, me ducho primero y luego ya vengo. Bueno, pues ya me he duchado, tengo el pelo limpio, que tenía unas ganas. Y
Y nada, me voy a hacer la cena algo rapidito. Tampoco tengo mucha comida, así que me voy a hacer un revuelto con champiñones. Y ya está. Algo ligerito, así para compensar un poco el hambre. Bueno, chicos, pues nada, ya he cenado y todo. Lo único que no he grabado porque estaba ahí con mis compañeros de piso hablando y tal, y pues igual les incomodaba que les grabara y más comiendo. Y nada, como podéis ver, me he hecho mi rutina de noche. Que bueno, si os interesa este tipo de aspectos, pues me lo podéis comentar y os puedo hacer también un vídeo acerca de pues, la rutina facial, las cremitas que utilizo tanto por la mañana como por la noche y demás. Y nada, que a ver cómo me ha quedado este vídeo, porque sí que es verdad que muchas veces he empezado a grabar vlog, pero al final por unas cosas o por otras, pues o no lo he editado o lo he grabado mal y cosas así. Así que bueno, tened en cuenta que es como mi primer vlog así un poco diferente, porque sí que hice una cuarentena, pero como más otro rollo. Y nada, que espero que esté bien más o menos montado, fragmentado, en plan los ángulos planos y demás. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo, que me digáis si os ha gustado, para poder volver a hacer este tipo de vídeos así cuando tenga un día pues, más interesante. Que le deis a like, que os suscribáis a mi canal por aquí abajo. Y nada, que os dejo mis redes sociales al final del vídeo, porque por ahí soy muchísimo más activa. Tengo Instagram, donde ahí os cuento mi día a día. Tengo Pinterest, donde vendo mi ropa. People, donde os dejo recomendaciones. Y muchísimas más redes, que os dejo al final del vídeo. Y nada, que siempre son aceptadas nuevas sugerencias para nuevos vídeos. Y nada, que eso, que ya ahora ya me voy a ir a meter en la cama, que ya son las 11 y pico. Madrugo mucho, como habéis podido ver, así que me voy a meter en la cama, voy a estar un poquito con el móvil y a dormir. Así que bueno, espero que os haya gustado mucho y lo dicho ya, un besito.